Consagración total a María. Método de los 33 días según San Luis María Griñón de Montfort. San Luis María Griñón de Montfort, a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. Examina tu conciencia. Reza. Practica la renuncia a tu propia voluntad, mortificación, pureza de corazón. 12º día. Mas si vieres alguna cosa digna de reprensión, guárdate de hacerla, y si alguna vez la hiciste, procura enmendarte luego. Así como tú miras a los otros, así los otros te miran a ti. ¡Oh, cuán alegre y dulce cosa es ver a los devotos y fervorosos hermanos con santas costumbres y observante disciplina! ¡Cuán triste y penoso es verlos andar desordenados y que no hacen aquellos a que son llamados por su vocación! ¡Oh, cuán dañoso es ser negligentes en el propósito de su llamamiento y ocuparse lo que no les mandan! Acuérdate de la profesión que tomaste y proponte por modelo al crucificado. Bien puedes avergonzarte mirando la vida de Jesucristo, porque aún no estudiaste a conformarte más con Él. Aunque hace muchos años que estás en el camino de Dios. El religioso que se ejercita intensa y devotamente en la santísima vida y pasión del Señor, halla allí todo lo útil y necesario cumplidamente para sí, y no hay necesidad que busque cosa mejor fuera de Jesús. ¡Oh! Si viniese a nuestro corazón Jesús crucificado, cuán presto y cumplidamente seríamos enseñados. El hombre fervoroso y diligente a todo está dispuesto. Mayor trabajo es resistir a los vicios y pasiones que sudar en los trabajos corporales. El que no evita los defectos pequeños, poco a poco cae los grandes. Te alegrarás siempre a la noche si gastares bien el día. Vela sobre ti, despiértate a ti, amonéstate a ti, y sea de los otros lo que fuere, no descuides de ti. Tanto aprovecharás cuanto más fuerza te hicieres. Amén. Del libro Imitación de Cristo, libro 1, capítulo 25. Hoy terminamos la primera parte de este compromiso de los 33 días para la consagración. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo.
Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo, que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. En las bodas de Cana, María estaba presente, y en medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban. Y sin dudarlo, ella se acercó a Jesús. En las bodas de Cana, María estaba presente, y en medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban. Y sin dudarlo, ella se acercó a Jesús. Falta el vino, falta el vino, hijo mío. Falta el vino, falta el vino, falta el vino, hijo mío. Falta el vino. Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento, vio en los ojos de su madre esa gran necesidad, y no le negó a María el milagro que pedía. Y 6 tinajas de agua en vino convirtió, y María les pedía: hagan todo lo que él diga. Y María les pedía: hagan todo lo que él diga. Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida, ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad. Y a su hijo rogará como lo hizo aquel día, que se repita el milagro de Caná. Todas tus tinajas para que él haga el milagro, y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá. Haz todo lo que él te dice, y cuando menos lo pienses, ante tus ojos el milagro ocurrirá. Y María hoy te pide: haz todo lo que él te dice. Y María hoy te pide: haz todo lo que él te dice. Y María hoy te pide: haz todo lo que él te dice. Y María hoy te pide: haz todo lo que él te dice. Cada vez que yo miro a tus ojos y descubro tu dulce mirar, veo una madre que amo tanto y tanto, que nos quiso a su hijo ofrendar. Siendo niño, le tuvo en sus brazos, cantaba canciones de amor, le enseñó sus primeras palabras, las
mismas que Jesús repitió. Protegía al Dios encarnado cuando enfermo también le cuidó, y junto sus manitas pequeñas al hacer su primera oración. Madre, con tu amor, el Creador contó, vio en tu corazón la pureza y el candor que salvó. Seguro infundiste en él el valor de enfrentarse a las cosas pequeñas, de seguro también al dolor. Le calmaste cuando tuvo miedo, le dijiste: algo vive en ti que es más grande, que viene del cielo. Es por eso que tú estás aquí. Tres minutos antes de dejarnos, Jesucristo de lo alto observó la mirada dulce de su madre. Gracias, dijo, por tu inmenso amor. Madre, con tu amor, el Creador contó, vio en tu corazón la pureza y el candor que salvó.